interesante la entrega que hemos hecho hoy con un trabajo que hizo la Secretaría de Extensión, el área de deporte, la Secretaría de Extensión, que viene trabajando en las distintas disciplinas, con los profesores, con todo un trabajo que se viene ya realizando durante muchos años, tanto aquí en la capital como en el interior. Hoy hemos entregado la indumentaria a las disciplinas, los 120 parte de los 120 jóvenes que van a viajar el día domingo a las 11 de la mañana hacia Mendoza. Allí se va a realizar los Juegos Universitarios de la región de Nuevo Cuyo. Nosotros vamos a estar participando con una delegación de 120 chicos en las disciplinas hockey femenino, básquet con la gente de Villa Unión, tenis masculino, fútbol 11, futsal masculino, futsal femenino, vóley femenino, rugby y handball. Son más el atletismo que va a estar entre chicos de sede capital y sede del interior. La verdad que estamos muy, muy contentos de poder participar nuevamente, agradecido a las autoridades, a la Secretaría de Extensión, la Contadora Lina Ortiz Fonsalida, al señor rector por este gran esfuerzo con la situación que se está viviendo de poder acompañar a nuestros atletas en la compra de la indumentaria deportiva. Así que esta entrega simbólica de la indumentaria es también un poco una muestra de la confianza, de las ganas y del apoyo que toda la universidad pone en este grupo de jóvenes que viaja, que obviamente están preparados, han competido, han entrenado y llevan toda la ilusión que nos representa y toda la ilusión de, más allá del triunfo del primero, del segundo puesto, del tercero o del que fuese, es representarnos en el deporte, compartir con todos los equipos de las universidades nacionales que van a asistir. No, la verdad que nosotros tenemos muchas expectativas en lo que es el atletismo. Ahí se han preparado muchísimo los chicos de atletismo, los chicos de futsal de la sede Chamical, que el año pasado salieron subcampeones, las chicas de hockey que siempre están peleando los puestos de vanguardia. El año pasado hemos quedado en semifinales, bueno, y este año se han preparado fuertemente, una apuesta nueva a lo que es el fútbol 11 con un equipo armado con un selectivo de chicos que han participado en la liga universitaria de fútbol que hemos estado desarrollando a lo largo de este año. Y bueno, una expectativa grande de que los chicos puedan participar y seguir sumando experiencia en el caso de la gente de Villa Unión con el básquet, bueno, una nueva experiencia con el handball, la sede Chepes, así que muy contento.